Los medios públicos del país impulsarán la creación de la Ley General de Medios Públicos y Derechos Digitales, la cual buscará darles identidad jurídica a la diversidad de televisoras y radiodifusoras que existen en el país. En la reunión de directores de los medios públicos pertenecientes a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, en la que participó el titular de la CORAD, José Chablé Ruiz, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, detalló que unirán esfuerzos para impulsar la iniciativa que busca definir un nuevo marco legal y presentar la propuesta al Congreso de la Unión. Durante su participación, Genaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, indicó lo importante que es iniciar acuerdos para crear la Ley General de Medios Públicos y Derechos Digitales. La propuesta de que se haga una Ley General de Medios Públicos para el próximo sexenio. ¿Sí? ¿Qué significa una Ley General de Medios Públicos? Es decir, una ley paraguas, ¿sí?, que pueda darle una identidad jurídica a esta diversidad de medios públicos que existen en todo el país y del cual nosotros formamos parte, ¿no? Porque solo hay una ley del sistema público de radiodifusión, que es la ley que se hizo en el 2014. Pero no es una ley general, es decir, no es una ley que abarque a todos los estados y a todos los modelos de comunicación pública que existen, ¿sí? La idea de que haya una Ley General de Medios Públicos, que incluso aquí en el SPR, y aquí está el maestro Fernando Chamizo, se hizo un ejercicio de elaboración de un borrador, ¿no? Cuando en algún momento dado habían condiciones para poder discutir a nivel del Congreso Federal, fue antes de las elecciones del 2021, ¿no? Finalmente no se aterrizó el tema de proponer una Ley General de Medios Públicos. Esperemos que las condiciones legislativas y políticas del próximo gobierno, ¿no?, y de la próxima legislatura permita eso. Entonces, teniendo esto como eje, sería importante qué puntos específicos debería contener una Ley General de Medios Públicos para aquellos compañeras y compañeros que consideren que sea necesario. En la reunión virtual, entre todos los asistentes expusieron la necesidad de impulsar foros para enriquecer la iniciativa con propuestas e ideas sobre el tema, enfocadas a las necesidades generales y en donde se definan ejes temáticos como el presupuesto, infraestructura, contenidos y la relación con el IFETEL. Durante su intervención, el director de la CORAD TVT, José Chablé, sostuvo que es necesario que los medios públicos crezcan y trabajen para trascender en donde los más beneficiados sean las audiencias, por lo que consideró necesario trabajar en torno a esta iniciativa que formularán al Congreso de la Unión, el objetivo de que los medios públicos estatales se fortalezcan y estén más cercanos a la sociedad. Creo que ahorita es la oportunidad para fortalecerlos en cuanto a qué, en cuanto al servicio que se va a prestar, pues, ¿no? Que no tanto sean como un medio gubernamental, ¿no? Sino que realmente sea un medio público como se le ha venido, lo hemos venido sosteniendo, ¿no? Que esté realmente más cerca de la sociedad, porque se tiene que hacer un concepto jurídico muy amplio, determinante. Y si se van a hacer esta temática, van a abordar esta figura para darle una identidad más amplia. Creo que si entre todos aportamos elementos de la experiencia que hemos venido adquiriendo durante la administración de nuestros respectivos medios públicos, podemos enriquecer del contenido para una verdadera ley que tú estás planteando, ¿no? A su vez, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil Rodríguez, coincidió con la propuesta del director de la CORAD, José Chablé, al solicitar en la reunión que en esta nueva ley se deben fortalecer los medios públicos estatales. Pero sí, exactamente eso que dices, reflejémoslo en una propuesta de punteada. Obviamente no es la ley lo que hay que presentar, sino los ejes
temáticos más importantes y la definición de medios públicos que queremos más allá de este sexenio, ¿no? ¿Sí? Evidentemente, lo que ha sucedido es que hemos estado trabajando estos 5 años con lo que tenemos y con los fierros y con la estructura que nos dejaron. Ya no es lo federal, sino lo estatal, lo municipal, el fortalecimiento de modelos públicos, ¿sí? Estatales, con una identidad y con un marco jurídico que les dé certeza. ¿Sí me explico? Esa sería la idea. Marisol Mateos, Noticias TVT.